Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Sánchez. Una vez más, o Partido Popular no explicó a qué le ten miedo a una comisión de investigación en un Parlamento democrático. No lo explicó porque no lo puede explicar. Que ustedes le tengan miedo es precisamente a verdad. Y ustedes ya empezó muy mal. Faló de que agradeció a amabilidad de las víctimas y familiares de las víctimas de estar hoy aquí. Hoy no están por amabilidad, señor Goldar. No están por amabilidad. Están a pesar de la dor que les causa vir aquí. Y faló usted de que nada puede calmar la dor de estas personas. Eso es no entender nada de lo que están pasando estas personas. Claro que el conocimiento de la verdad y de que se depuren responsabilidades políticas, claro que puede calmar moito a dor de estas personas, señor Goldar. No ve como no entienden nada. No ve como no entienden nada. Claro que puede calmar a dor. Y ustedes están impediendo los mecanismos para calmar parte de esa dor. Recurre usted a las cuestiones jurídicas y técnicas para negar esta comisión de investigación no Parlamento galego. No es esa cuestión. La cuestión es tener voluntad política. Y las personas responsables que se sean citados por el Parlamento galego que se neguen a ir a declarar quedarán retratados como están quedando retratados ustedes también. Falaba de competencias. Muy bien, no Congreso de los Diputados tampoco hubo una comisión de investigación que depurase responsabilidades políticas. Están negando esto. A CIAF, aparte de ser suiz e parte, porque los mismos que toman las decisiones están en la comisión, no es para dirimir responsabilidades políticas, es para dirimir cuestiones técnicas. No entienden a diferencia o no la quieren entender. O mismo suiz, no un suiz, sino dos suices, dijeron en sus autos que no negaban que hubiese responsabilidades políticas, pero ese no era el ámbito donde había que depurarlas. Y ustedes están negando o espacio para depurarlas. Y ustedes están negando también o posible esclarecimiento y la posibilidad de que se actuase bien. Una comisión de investigación no presupone la culpabilidad de ninguém. O que sí que presuponga culpabilidad de alguien e a su actitud. Falaba usted de la comparecencia, creo que del señor Rueda, para hablar del dispositivo loubado. ¿Loubado por quién? Por los trabajadores del dispositivo, no, precisamente. Y usted acabó pidiendo perdón. Mire, o perdón que usted dijo no gusta nada. Eso sí que fue sobreactuación. Eso sí que fue sobreactuación. Ese perdón no costa nada y no tiene ninguna trascendencia. Señor do Partido Socialista, señor Fernández, no hay sobreactuación. Estamos actuando a altura de las circunstancias. Yo creo que hay una infraactuación de su grupo y del Partido Popular que no están a altura de las circunstancias. Y repito, como en todos los casos, como en el caso del Metro de Valencia, como en el caso de Spanair, como en todos estos casos donde ustedes trataron de tapar a responsables políticos que cobran vos soldos, no se preocupen, pasará mucho tiempo, pero acaba saliendo a verdad a luz y acaban saliendo responsables a luz, incluso con cambios de gobierno por medio. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Concluido o debate, pasamos á votación das proposicións non de lei. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda por iniciativa de doña Eva.